Bienvenidos a las cápsulas de Autotransporte 2000. En esta ocasión hablaremos sobre Mercedes-Benz Autobuses, Rujac y MAN Truck & Bus. Y vamos con la información. Mercedes-Benz inauguró el primer Center Bus en Zapopan, Jalisco. Con el objetivo de brindar el mejor servicio postventa y lograr el 100% de la satisfacción de los usuarios, la armadora de origen alemán dio apertura a este nuevo centro de atención en colaboración con Autocamiones Jiménez, concesionario de la marca. El Center Bus contará con atención personalizada para autobuses de la marca, instalaciones adecuadas para optimizar los tiempos de respuesta, técnicos certificados, información clara, profesional y de calidad para la toma de decisiones, comodidad en las instalaciones en beneficio de los operadores y uso de herramientas especializadas. Este complejo tiene capacidad para dar servicio a 16 autobuses diarios y estará disponible las 24 horas durante 365 días del año. Mientras que para las grandes flotillas se enviarán técnicos que atiendan los vehículos directamente en el patio de los clientes. Para dar servicio a los transportistas, Mercedes-Benz Buses inaugurará dos concesionarias en el noroeste del país. Refaccionarias Unidas de Jalisco celebraron la edición número 32 de su muestra internacional de autopartes. Al evento asistieron las empresas más importantes de la industria de refacciones y componentes como Federal Mogul, ZF, Bosch, Monroe, LTH, Gates, Bardajal, entre otras. Durante la celebración de apertura, Saúl Palafox, presidente de Rujac, acompañado por representantes de Andeyac, Arra, Fenata, Aridra y ProMéxico, comentó que el objetivo del foro es dar a conocer los desarrollos que se han llevado a cabo en materia de servicios y productos para optimizar el desempeño de los vehículos. Asimismo, explicó que desde sus inicios esta exposición ha promovido la industria nacional, por lo que pidió a todo el sector sumar esfuerzos para seguir generando un mercado sólido, seguro y de calidad. Esta edición estuvo enriquecida con conferencias magistrales, donde se abordaron los temas coyunturales que se vive en la industria en el país. Grupo Camcar dio apertura a Euroalemana Camiones, un nuevo concesionario de MAN Truck & Bus México. Este nuevo centro de ventas está ubicado en Tlaquepaque, Jalisco, zona táctica para atender y dar cobertura a los estados de Colima y Nayarit. Leonardo Zoloaga, director general de MAN Truck & Bus México, explicó que con Euroalemana Camiones se tiene la expectativa de lograr una venta anual de entre 300 y 400 unidades, lo que los acercará más a cumplir su meta de producción y comercialización. Asimismo, enfatizó que Grupo Camcar se ha convertido en uno de los socios más destacados gracias a sus continuas inversiones y a su compromiso por colaborar con las distintas marcas de Volkswagen. Este concesionario es parte de la estrategia de MAM que ha implementado para incrementar su participación en el país y cerca de los transportistas. MAS Autobuses presentó a José Leonardo Martínez como su nuevo director general. AMBA y Profepa firmaron un convenio para las mejores prácticas en beneficio del medio ambiente. Fina, Bosch y ZF se unen para impulsar la seguridad vial. Porque usted no estuvo ahí, nosotros sí, aquí se lo informamos. Gracias por su atención. Hemos llegado al final de esta cápsula informativa. Pero no olviden vernos el próximo miércoles con mayor información del sector. Suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales. Y para mayor información, en nuestra publicación mensual, Autotransporte 2000. Y en nuestro blog, autotransporte.mx, con información diaria.